Hola, ¿qué tal amigos de Prehistory Games? Ya tiene algunos meses que no subo ningún video. Muchísimas gracias a todos ustedes que me preguntan que cuándo voy a subirlo, que si sigo vivo y las razones por las cuales no he podido subir ningún video. En fin, en esta ocasión es un video muy pequeño, es para saludarlos, para darles gracias por todo lo anterior. Y bueno, les voy a mostrar parte de mi colección. En los antiguos videos normalmente ven, por ejemplo, los cartuchos que tengo de Nintendo, las cajas que tengo. Por ejemplo, aquí aparecen mis juegos de Master System. En esta ocasión no voy a mostrar cuáles son los títulos que tengo, pero quisiera mostrar algo muy pequeño, algo solamente como para poder tener contacto con ustedes y decirles que sigo vivo, que sigo aquí y que de verdad tengo la intención de continuar con esto. Solo quiero que tener un poco menos de trabajo y pues bueno, he estado ocupando mi tiempo libre en otras actividades. En fin, voy a mostrarles esta parte de aquí. Ah, por ejemplo, aquí están mis lentes tridimensionales de Master System. Prometo hacer una reseña de él. Voy a mostrar cómo se ven, para qué funcionan. Pero bueno, voy a mostrar. En este pequeño caja, o no sé cómo se llama, estuchera, guardo algunos de los discos que tengo para Sega Dreamcast. Algunos de Sega Saturn. Ah, por cierto, voy a mostrar algunos de los CDs que tiene mi buen amigo Roberto, con el que hago los gameplays. Pero bueno, eso será aparte, espero que esté él para poder hacerlo. Ah, cabe mencionar que hicimos el gameplay de Silent Hill. Sin embargo, la capturadora solo captura algunas partes, no sé por qué. Es decir, solo captura los mapas y la presentación, pero el gameplay, como cambia de resolución, no lo captura. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que les quiero mostrar en esta ocasión es algo muy simple. Sin embargo, es algo que pocas veces se ve por ahí. Esto lo conseguí en una revista allá por los años 90, supongo. Aquí está. Se los voy a mostrar. Un poco más de cerca. Les muestro el estuche cómo es. Aquí está. Dice Memory Card para PlayStation. Y pues bueno, se puede ver aquí pues la imagen. La parte de atrás. Simplemente es una Memory Card. ¿Pero por qué tiene de particular esto? Aparentemente es una caja común y corriente y parecería que tiene un disco, ¿no? Pero bueno, lo que tiene en realidad es un espacio para almacenar 4 tarjetas. Esas no son las tarjetas que venían originalmente, salvo esta que está aquí. Te las voy a mostrar. Es esta. Espero que no se vea muy oscuro. Y pues bueno, tiene esta parte de aquí para que podamos anotar qué son los títulos que tenemos almacenados en los bloques. La verdad es algo muy sencillo. No es gran ciencia esta, iba a decir cartuchera, pero más bien, no sé cómo nombrarla. Tiene aquí el espacio para guardarlas. Es muy simple, pero la verdad ayuda mucho a que no se pierdan, a que no se deterioren, que no tengan humedad y que después de muchísimos años sigan funcionando exactamente como, bueno, como fueron creadas. Con este video solamente espero darles un agradecimiento. De verdad, voy a seguir subiendo esto lo más frecuente que pueda. El próximo video voy a hacer, bueno, mejor no les digo lo que voy a hacer. Espero poder seguir. También quiero levantar Podcast La Reta, que se ha quedado un poco paralizado. Les recomiendo que escuchen algunos de los videos, bueno, algunos de los podcasts que tenemos. Especialmente el especial de Super Mario 64, está interesante. Pero el que más me gusta hasta ahorita que realizamos fue el de especial de Resident Evil 1. De corazón, muchas gracias una vez más. Espero verlos pronto, espero encontrarme con ustedes en persona en algún lugar aquí en la Ciudad de México o en algún otro estado. Y pues bueno, ojalá que en algún momento pueda viajar a otro país y pueda verme también con ustedes. Un saludo, nos estamos viendo. Eso es Prehistory Games, y eso es Prehistory Games gracias a ustedes. Muchísimas gracias, mi buen. Hasta luego.